Reggaetonero admite que el reggaeton es uno de los géneros musicales más pobres de la historia. Parece que las cosas se han salido de control. Y es que el famoso cantante Arcángel, uno de los reggaetoneros más importantes del mundo, más populares, pero también más honestos, ha revelado que los reggaetoneros lo saben. El reggaetón es uno de los géneros musicales más pobres de la historia. Arcángel, quien es famoso desde el 2000 y quien es considerado como uno de los 50 raperos de la música latina más importantes que jamás hayan existido, ha tenido que aceptar en una entrevista que aunque el reggaetón actualmente es un género muy importante y muy popular, si lo vemos con ojos críticos, con ojos de expertos de la música, la verdad no se puede esconder. El reggaetón es uno de los géneros musicales más pobres de la historia. Él ha dicho que con esto no quiero ofender a ningún género y que incluso él canta reggaetón, pero que lo sabe, es muy pobre. Incluso él lo dejó muy claro, que no hace falta tanto talento para hacer una canción de reggaetón. Incluso él ha dicho, y lo voy a citar tal cual, ¿eh? yo canto reggaetón, uno de los géneros musicales más pobres que existen en la historia musical y que si hablas y te mueves bien o te vistes cabrón, tienes comida en el reggaetón. Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe. Incluso para muchos. Lo que reveló Arcángel es que las productoras simplemente crean una música básica que sea contagiosa, pegadilla y que pueda hacerse viral y escogen a alguien que tenga un look, que llame la atención, y listo, esa persona la canta y ya tiene un éxito completamente fácil. Es así que según revela Arcángel, el reggaetón no es un arte tal cual, sino más bien un producto hecho por productoras, empresas, para que la gente escuche algo rápido. Fácil. Muy digerible. Y que la verdad es clara. Todo aquel que sabe de música sabe que el reggaetón es uno de los géneros musicales más pobres que existen en la historia musical. Para mucho lo que dice Arcángel es todita la verdad. Y no solo eso. Dicen que la prueba más clara es el caso de Bad Bunny y la inteligencia artificial. Y es que se hizo viral una canción que supuestamente cantaba Bad Bunny, pero que fue hecha realmente por inteligencia artificial. Y la verdad, eso demuestra de que no se necesita tanta para hacer un éxito. En el género del reggaetón. Hoy te pregunto, ¿tú qué piensas?